Ayudantes de taxistas, mejor conocidos como martillos, y transportistas de la ciudad de Carmen, marcharon hoy por el malecón de la capital campechana y presentaron una solicitud para modificar la ley de ingresos del Estado para disminuir los costos de documentos y cursos que les aplique el Instituto Estatal de Transporte para otorgarles los permisos para poder laborar. Encabezados por Danilo Echeverría Pereira y por Isaac Ernesto Ramos, dirigentes del Sindicato de Martillos y de los transportistas del municipio de Carmen, se concentraron en el Parque de Campeche y caminaron con mantas y pancartas hasta el Palacio Legislativo, donde los manifestantes entregaron la solicitud para la modificación de la Ley de Ingreso Estatal. Durante la marcha, lavadores que laboran en diversos estacionamientos por donde pasaron tomaron fotografías con celulares por personas no identificadas, pero al parecer pertenecientes al Frente Único de Trabajadores del Volante y del Instituto Estatal de Transporte. Les dieron a cambio una propina. Tras entregar el documento ante el Congreso, los llamados martillos se trasladaron con abogados y notarios para analizar los fundamentos legales que permitan darse de alta y registrarse ya como un sindicato en forma, lo que el Instituto de Transporte de Campeche trata de evitar a toda costa para mantener el control político y electoral vinculado al PRI. Con imágenes e información de Martina Acosta Pacheco, Notivisión.